Bueno, hoy ya también que se avecina ya las Navidades, estamos en la cuenta atrás, también el Club de Coches Histórico de la Costa del Sol celebra su Navidad con todos los miembros del club, o bueno, o casi todos, ¿no, señor Romero? Pues sí, que es verdad, estamos 70% más o menos de los componentes del club. Lluvia también, faltan los amigos de Ronda. No, y faltan los de Jaén, los que son de fuera han faltado todos, no han venido por el tiempo. Bueno, me han dicho por ahí que han pasado mucha hambre hoy, que no han comido nada. Sí, eso es verdad. Están todos los pobres. Es que la comida la ponemos muy cortita, para que vayan activos y no vayan a engordar. Entonces la ponemos muy cortita, muy cortita, muy cortita. En tu línea siempre que me han dicho que es extraordinaria la comida que ofrece. Es que el restaurante Nuevo Reino. Es que es verdad que la calidad que tenéis y la comida es fantástica siempre. ¿Cómo ha sido todo este año del club? Bueno, pues el año del club ha sido bastante bueno, ha estado bien. Tenemos un presidente que es un fenómeno, el tío. Y aquí seguimos, ya preparando el año, la próxima temporada. Bueno, ¿y del restaurante? El restaurante ya ha sido, ya no va más. El restaurante, los dos van, no va más. Y ahora estoy esperando ya que me den la licencia de obra de Wedding Palace. Pasa allí ya el club de playa mejor que hay en toda la Costa del Sol. Bueno, ya nos irá adelantando cosas, ¿eh? Ya hablaremos en este 2017 que se avecina. Ya comenzaremos. Me gustaría, antes de finalizar esta pequeña entrevista, que dieras un mensaje de Navidad para todo el mundo en general. Para todo el mundo. Pues mira, yo lo único que deseo a todo el mundo, sea de San Pedro, de Marbella o de cualquier punto, o cualquier persona del país que sea, lo que sea, que Dios lo bendiga y que tenga una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Bastante bueno, y parece ser que la política se va armendando, se ha juntado ya el PSOE y el PP un poquito, y que salgan para adelante esto y que salgamos todos para adelante, que es muy necesario eso para que nuestros empleados, por ejemplo yo, que tengo allá por 60, ahora mismo en invierno tendremos unos 60, que podamos ganar dinero para pagarle, colaborar con ellos y que ellos tengan también un feliz año. Bonito mensaje, muchas gracias, que se cumplan todos tus deseos, Pepe, que te lo merece, para ti y para toda tu familia. Gracias. Dios que lo quiera. Hablamos con don José Luis Arredondo, presidente del Club de Coches Histórico de la Costa del Sol. Nos encontramos en el restaurante Nuevo Reino, bueno, celebrando la comida anual que tiene pues este club, y que me gustaría pues que el presidente dijera unas palabras también resumiendo cómo ha sido todo este año, ya que estamos finalizando el año, queda nada, queda ya muy poquito. Buenas tardes, pues nada, pues aquí estamos celebrando la comida anual de Navidad y bueno, pues celebrando que lo hemos pasado muy bien este año. Hemos hecho unas salidas que han estado muy bien, con gran participación de gente. El rally que hicimos aquí en Marbella pues fue un éxito de gente y de público. Y nada, otras salidas que hemos hecho a Estepona, a Ronda, una que hemos tenido que suspender a Antequera porque por el tema de la lluvia. Y bueno, pues ya estamos organizando pues para el año que viene, pues para seguir haciendo. ¿Esto para el 2017? Pues sí, tenemos previstas también 4 o 5 salidas para el año que viene. Y en fin, y esperando que el tiempo acompañe y que venga cada vez más gente a ver los coches. ¿Cuántos socios habéis cerrado el año? ¿Con cuántos socios? Pues somos actualmente 38. Y bueno, ahí para el año que viene yo creo que a los 40 por lo menos llegaremos. O sea que poco a poco se va incorporando gente nueva. Bueno, me gustaría, antes de finalizar esta pequeña entrevista, que diera un mensaje de Navidad para todo el mundo en general y sobre todo para los amantes de los coches. Pues como decimos aquí, pues feliz saludos clásicos y feliz Navidad a todos. Muchas gracias, felices fiestas. Muy bien, igualmente.